A partir del 29 de julio entra en vigencia el nuevo Código de Policía. El representante de la Cámara, Carlos Eduardo Osorio, ponente de esta ley, socializa con los ciudadanos la norma en todo el país. Y a informar sobre el particular porque ha habido mucha desinformación. Se ha dicho a propósito del Código Nacional de Policía que los tenderos no pueden expender una cerveza en sus tiendas, porque si lo hacen, les cierran su negocio. Eso no corresponde a la verdad. Ese es un mito que hemos tratado de aclarar y de precisar. Se ha dicho, por ejemplo, que si una señora va en la calle y va con su niño de brazos y si lo amamanta en la calle, entonces es merecedora de una multa. Eso no lo dice el Código Nacional de Policía y entonces eso lo hemos tratado de precisar. Y como ese tipo de manifestaciones que han distorsionado el verdadero alcance del código, pues nosotros hemos querido hacer pedagogía, socializar y aclarar aspectos tan importantes como estos. Para el parlamentario, el Código de Policía le brindará herramientas de valor a los policiales frente a acciones que anteriormente estaban maniatados. La policía en muchas ocasiones con el código anterior era el rey de burlas. El vecino ruidoso era amonestado o requerido por el policial y tan pronto el policial se retiraba, la autoridad de policía daba la vuelta a la esquina, volvía y le subía a todo volumen a su fuente de sonido, a su equipo de sonido. Pues hoy le decimos a la autoridad de policía que si el vecino bulloso reincide puede cortarle la fuente de energía, por supuesto con unos técnicos, pero no solamente a la autoridad de policía, también se le otorgan instrumentos a los ciudadanos. Fíjese usted cómo hoy cualquier ciudadano, cualquiera, y así lo establece expresamente el Código Nacional de Policía, puede filmar con un smartphone, con un celular. La mayoría de celulares hoy tiene una cámara, tiene la posibilidad de hacer un video, puede filmar cualquier procedimiento policivo. Otro proyecto de ley propuesto por el representante es reconocerle a los ediles honorarios por su trabajo. Hoy en día tienen responsabilidades, pero ningún beneficio económico. Nosotros quisimos, a través de una ley de la República, dotarlos de unos honorarios básicos que están determinados en unidades de valor tributario, 2 unidades de valor tributario por sesión. Eso es algo así como 60.000 pesos por sesión. Eso es una cosa muy básica, mínima, nadie se va a enriquecer con eso. Y el proyecto de ley fue aprobado en 4 debates. Reglamentarios por el Senado y por la Cámara. Desafortunadamente el presidente de la República en el mes de diciembre lo objetó. Nosotros rechazamos las objeciones y vamos a ir a la Corte Constitucional a dirimir la diferencia que tenemos con el presidente de la República. Osorio es parlamentario del partido de la U por el departamento del Tolima y desde ya se proyecta para llegar al Senado de la República.